Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chías. Este es mi canal de YouTube y esta vez vamos a hacer un Q&A con preguntas y respuestas. Como ustedes preguntaron y yo voy a responder. Lo primero que es muy importante es que tenemos que saber cuántas preguntas tenemos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 preguntas, señores. Y vamos a comenzar con la primera. ¿Qué cámara usas? Utilizo una Canon M50, como la pueden ver aquí, mírenla. Aquí está, esto es lo más cerca, porque no tengo a nadie que me grabe. Y bueno, la verdad es que es brutal, se las recomiendo, Canon M50. ¿Cuándo volvemos a Margarita? Yo acabo de ir a Margarita, pero de verdad tenemos que cuadrar otro viaje en grupo. Ese fue un viaje que fue brutal, Nati, hay que repetirlo. Siguiente pregunta. ¿Qué shampoo utilizas, manín? Bueno, shampoo utilizo este, Dove. La verdad lo utilizo porque X, yo no lo elegí, sencillamente lo compré y ya, el shampoo, y se me acabó. Así que, si me quieres dar uno, estaría brutal. ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno, rapidito. En YouTube empecé porque vi a tres youtubers, que en realidad todos están en un solo canal, que es Adam Horwitz, Ina Moll y Brandon Amato. Si no los conocen, bueno, los pueden ir a ver. Pero literalmente sus videos me motivaron. Esa es la única descripción de eso. Ellos me motivaron a empezar en YouTube. No fue por el dinero, por nada, sino por el estilo de vida y por los videos en sí. A mí me encanta hacer videos. ¿Lugar favorito en Caracas? Bueno, de las 70, 60... De las cosas que hemos hecho estos últimos meses, de verdad que lo que repetiría y recomendaría es ir al Centro de Acción Social por la Música, al Centro Nacional de Acción Social por la Música, que es un lugar increíble y de verdad, si no has ido, tienes que ir. Vamos a hacer el Huichapalooza. Bueno, Huichapalooza, para los que no saben, que obviamente es la mayoría, esto lo saben como cuatro personas, fue una fiesta que hicimos el año pasado que ni siquiera se llamó así. Y desde entonces Ennio, que ustedes lo conocen, me ha estado fastidiando que lo quiera hacer, y creo que este año lo vamos a hacer. Tal vez lo vamos a hacer. Y tal vez hago un video. ¡Quiero ver los nuevos sobres! Yo también los quiero ver. Faltan solamente dos por abrir. El otro ya lo abrí y no lo he grabado. ¿Cuándo vas a sacar los nuevos sobres? Estoy grabando uno, el 2 todavía no lo he grabado porque todo era en la central y ahorita está de vacaciones, entonces tengo que arrancar de nuevo cuando ellos comiencen las clases y está el señor de la chicha y están todas las cosas para no perder el viaje y que el video sea con nada más tres cosas. Así que probablemente la próxima semana tengo el nuevo video de los sobres. Quedan tres. Me voy a poner tristísimo cuando esto se acabe. No voy a tener nada que hacer. ¿Me conoces? Te conozco, no estoy seguro. Cheche Christiansen. La persona que preguntó esto, no estoy seguro, me metí en tu Instagram, no te sigo, no tienes fotos. Tal vez sí te conozco, pero no me acuerdo. Si no, un placer. Sexo. ¿Ah? ¿Qué piensas del amor? Bueno, el amor es importante. Soy una persona, se puede decir, romántica. Hasta cierto punto. Si mi novia está viendo esto, probablemente se esté riendo porque ella siempre se queja de que no lo soy. Pero sí creo en el amor. Me parece que es una emoción muy importante. ¿Qué importa? Sí, qué bonito el amor, qué bonito. ¿Pedir permiso o pedir perdón? Pedir permiso te puede ahorrar muchísimas situaciones, pero siempre está esa cosa que quieres hacer y no te vas a dejar o por alguna razón está prohibida. Y ahí tienes que pedir perdón y hacerte el... Teniendo novia, te masturbas. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Chao!